También quiero señalar con relación al, al fallo de un juez de, de control en el, en el estado de Tamaulipas, el caso de Matamoros en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado en contra de José Luis Abarca. Por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014, informar que el juez eh, de procesos penales del estado de Tamaulipas, en, en Matamoros, decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a... imponer una queja, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales, que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de, de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue eh, impugnando legalmente, no va a haber impunidad. Pero sí es importante también señalar que se va a proceder en, en términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales.